Hello everyone. Today we are going to talk about clothes and colors. Do you remember something about that? Hoy día, o en este video, vamos a hablar de ropa y colores. A ver si recuerdan contenido antiguo, ¿ok? So let's start. What are you wearing? What are you wearing? Here we are asking about your items of clothes. ¿Qué estás usando? Eso diría acá. ¿Qué estás usando? What are you wearing? So the objective today is using the expression wearing in a sentence. Usar la expresión wearing en una oración. ¿Ok? Eso es lo que veremos ahorita. What are you wearing? ¿Qué estás usando? For example, look at here. I can say, I am wearing a gray jacket. Estoy usando una chaqueta ploma, ¿cierto? Entonces, el color siempre lo vamos a mencionar antes de la prenda de ropa. Yo estoy usando una chaqueta gris, pero el color lo vamos a escribir antes. A black and white t-shirt, una polera blanca con negro, and blue jeans, yes? Ese es un ejemplo. Another one, look at her, miremosla a ella. What is she wearing? ¿Qué está ella usando? Preguntamos ahora. Fíjense la diferencia. ¿Qué estás tú usando? ¿Qué está ella usando? She is wearing black pants, and a black t-shirt. Yes? Are you following me? ¿Me siguen? What are they wearing? ¿Qué están ellos o ellas usando? What are they wearing? ¿Qué están usando? They are wearing purple dresses. Ellas o ellos, porque esta palabra no tiene género, ¿ok? Puede ser para hombres o mujeres. Ellas están usando vestidos de color morado, ¿cierto? O púrpura. Purple dresses. Preguntamos entonces por ellos, respondemos por ellos. Preguntamos por ella, respondemos por ella. Y si preguntamos directamente a un tú, van a responder con yo. ¿Se fijan? I. Esa es la diferencia. Para que lo tengan en cuenta. Recuerden registrar todo esto en el cuaderno, ¿ok? Clothing, some more vocabulary. Repeat after me and write it down on your notebook. Repítalo conmigo y además lo escriben en su cuaderno. Hat. Cap. Watch. Socks. Bikini. High heeled. Recuerden que el video lo pueden ir pausando para ir escribiendo esto, ¿ok? Shirt. Trousers or pants. Sandal. Jersey or sweater. Cualquiera de las dos. Dress. Underwear. Slippers. Shoes. Pyjamas. Jacket. Coat, belt, trainers or sneakers, cualquiera de las dos también para zapatillas, ¿ok? Trainers or sneakers, acá podía ser trousers or pants, ¿ya? Cualquiera de las dos. Y si es de mezclilla, sería jeans, ustedes saben, ¿yes? Jeans. Skirt. Scarf,
Gloves. Flip-flops. A tracksuit. All this is a tracksuit. T-shirt. Shorts. Boots. And a tie. Recuerden anotar in English and in Spanish on your notebook, okay? En el cuaderno en inglés y en español. Let's play a game. What are they wearing? What are they wearing? We have Meg, Ben, Rose, John, Nora, Tom, and Pam. What are they wearing? Name only two items of clothing. Solo vamos a mencionar dos prendas de ropa, ¿ok? For example, what is Meg wearing? She is wearing, acá faltó una G, ojo, anótenla ustedes, ¿ok? Igual que abajo. She is wearing a red skirt and a red t-shirt. Ella está usando una falda roja y una polera roja. Veamos atrás. Is that okay? No. La falda, ¿de qué color es? Yellow. Another one. Ben, usted tiene que corregir eso, ¿ok? Yellow skirt and a red t-shirt. Then, what is Ben wearing? ¿Qué está usando Ben? Acá dice, he's wearing yellow shoes and a green t-shirt. Veamos. Yellow shoes and a green t-shirt. Yellow shoes and a green t-shirt. That's right. Esa está correcta. ¿Cierto? Zapatos amarillos y polera verde. Mencionamos solo dos prendas de ropa, ¿ok? What is Rose wearing? Aquí como es ella, usaríamos she, que significa ella, ¿cierto? Y así seguimos. John sería él, por lo tanto empezaríamos la oración con he. He is wearing. Acá, she is wearing. ¿Cierto? Y ahí mencionamos dos prendas de ropa. Recuerden anotar todo esto en su cuaderno. Pueden volver atrás en el video para ver esa imagen. Y al terminar, sacar fotos del registro. Recuerden eso ya y enviarla a mi correo que aparece al final del video. And finally, what are you wearing? What are you wearing? ¿Qué estás tú usando? Describe your own clothes. Describa su propia ropa en este momento. Recuerden que, como es pregunta directa hacia un tú, tiene que comenzar la oración con yo, ¿cierto? ¿Qué estás tú usando? Yo estoy usando. I am wearing. Y ahí va a describir todas las prendas de ropa que usted tenga puesta en este momento. ¿Ok? And that's all. Remember to take pictures of your notebooks. Recuerden sacar imágenes, fotos del registro en su cuaderno y enviármela al correo con el número de las semanas que corresponde para yo poder registrarlo también, ¿ok? Enviarlo a mariajose.telchisalinas@colegioebm.cl or in English, mariajose.telchisalinas@colegioebm.cl. ¿Ok? And a new tongue twister for you. Nuevo trabalenguas. Repeat after me. A big black bug bit a big black bear. One more time. A big black bug bit a big black bear. You tried it. And see you in the next video. Take care.